In a haze, a stormy haze. I'll be round, I'll be loving you always. Always. Here I am and I take my time. Here I am and I wait in line always. Always. Buenas tardes, José Luis Parise. Hola. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente y muchas gracias, realmente. Bienvenido a esta entrevista. Deseo que te sientas a gusto en ella y deseo hacerte una pregunta al principio con respecto al evento que vas a dar en Barcelona a finales de este año 2011. ¿Cuál? Y la temática que vas a dar respecto a vivir en la nueva era. ¿En qué consiste? ¿Puedes explicarnos en qué consiste ese evento y en qué pueden fijarse las personas que asistan a tu evento en Barcelona a finales de este año con respecto a ese tema? Bueno, va a haber más de un evento. Entiendo que estamos hablando del evento último del año, por lo que me planteas. Para entender en qué consiste la nueva era, tenemos que entender en qué consiste la era actual, si no, no es posible. El 22 de diciembre de 2012, famoso ahora, cuando 10 años atrás, no mucho más, 10 años atrás, aunque vengo hablando de este tema hace 30 años, cuando 10 años atrás yo decía esto en el mundo en general, era una fecha entre tantas fechas, 22 de diciembre del 2012, no producía algún registro en especial. Hasta 10 años atrás, no mucho. Es muy poco lo que se sabía, había que hablarlo en círculos muy específicos y además era muy difícil que la gente se produjera en algún estado de receptividad al respecto. El ahora famoso 22 de diciembre del 2012 marca no lo que ya sería enorme, solamente esto ya sería enorme, un fin de ciclo como habitualmente lo entendemos, sino que marca tres fines de ciclo en sí mismo. Esto es gigante, esto es enorme. Tan enorme que la última vez que ocurrió, ocurrió hace casi 26.000 años. Si un fin de ciclo ocurre, según todos los cálculos de las culturas iniciáticas a las que viajé, en las que encontré las personas sagradas que me permitieron filmar, lo que me enseñaron y que me recibieron, lo cual es un honor porque no reciben habitualmente al hombre blanco, y encima no solo me recibieron, en algún caso tuve el honor supremo, magnánimo, de que directamente vengan a mi encuentro. Todas las culturas iniciáticas, todas las culturas del origen, que conservan aquel saber originario del que hablan en muchos los mitos, hasta que uno descubre que esos mitos son historia, todas coinciden en esa fecha. Es escalofriante, es pasmoso. Esa fecha, si se hacen las transposiciones, es de la que hablan, como ya hoy se sabe, los mayas, es de la que hablan las culturas como Egipto, es de las que hablan los incas, es de las que hablan la roca Hopi, es de la que hablan los Kali Yugas de la India, el Kali Yuga como yuga actual, los yugas, los periodos de la India, y todas dicen algo muy concreto. Ese día, después de 25.625 años, concluye un ciclo donde nuestro planeta, nuestro sistema solar y nuestra galaxia, por primera vez en esos 26.000 años, va a volver a recibir la luz más poderosa del universo. La era actual, por lo tanto, es una era de sombra que se acentuó cada 5.125 años. Concluye entonces un ciclo de 5.125 años. Cada 5.125 años concluye un ciclo. Además, concluye un ciclo mayor que junta 5 de esos ciclos, por lo tanto son 26.000 años casi, 25.625 siendo exactos. Y finalmente concluye también una visión del mundo que llevó al mundo al borde de la autodestrucción. Las tres cuestiones concluyen en sí mismas. ¿Qué es la nueva era? El final de un mundo gobernado por cuatro paradigmas que nos han dicho por igual los cuatro
la realidad es exterior a cada uno de nosotros. Y no podemos hacer otra cosa que someternos y adaptarnos. Esos cuatro paradigmas que están mencionados en el Apocalipsis de San Juan, en el Apocalipsis, por lo tanto, hebreo cristiano, están mencionados en las profecías explícitamente del Chilam Balán de los mayas, y en otros más son la economía, la religión, la ciencia y la política. Los cuatro nos dicen por igual, la realidad es exterior y no tenemos como humanos posibilidades de generar una realidad. Ese día empieza a entrar la Tierra en un nuevo espacio diferente, con una progresión geométrica poderosísima para el hombre en cuanto a proporcionarle al hombre más poder. Así de concreto. La nueva era es un hombre que cada hora, cada día, cada semana que pasa, va a encontrarse mucho más poderoso que una hora atrás, un día atrás, una semana atrás. Y esto es peligrosísimo, porque el hombre ha demostrado que bajo los paradigmas actuales, el poder lo usa para destruir el planeta, estar a punto de autodestruirse. Lo que eran saberes de círculos herméticos hasta hace poco, ahora está en la tapa de los diarios, cuando de los periódicos, cuando se habla de apocalipsis, lo que pasó en Fukushima, todo estaba predestinado por estas profecías. Pero todas las profecías hablan de dos líneas, y esas dos líneas son una línea de destrucción, línea negativa llamada, como está en el Apocalipsis, y el Apocalipsis también tiene la línea de construcción. La nueva era es un hombre que empieza a alimentarse de una energía fotónica del centro del universo, al que los mayas llaman Hunabku, al que los egipcios llamaron Osiris, al que los hindúes llamaron Brahma, y al que la ciencia actual llama las Pléyades. Una lluvia continua de fotones que va a tardar 4 años en acomodarse del todo, pero que empieza en esa fecha, que hace que el hombre, como si fuera cuando las plantas llegan en primavera, y cada vez se hacen más fuertes, más poderosas, porque reciben cada vez más luz. Hombre más poderoso, bajo los paradigmas de la era actual, es hombre más poderoso para destruir. Por eso se impone un cambio de era. El nuevo cambio en la nueva era es inédito en la historia. 26.000 años atrás significa dos Atlántidas. Si la Atlántida está fechada en unos 12.000 años atrás, hablando en números redondos, estamos diciendo que se necesitarían dos periodos como de la Atlántida hasta acá para encontrar otra vez un momento así. No tiene sentido que el hombre adquiera más poder para lo que hoy está usando la humanidad. Todo poder. Todo poder está siendo usado para restarle poder al ser humano en nombre de estos cuatro sistemas que recién ubicamos. Nueva era significa tener más poder cada hora, cada día y cada semana, y estar bajo entonces el desafío y el examen más difícil de todos. ¿Para qué vamos a usar ese poder? Ahí es donde mi investigación, hace 30 años, se ha iniciado. La idea de que el hombre no tiene poder sobre su realidad, sino que depende de sistemas externos, no coincidía con lo que decían aquellas iniciaciones, por ejemplo, de las que aprendieron los grandes, que en nuestros ciclos nos han enseñado en qué consiste nuestra relación al universo. Si el hombre no puede generar una realidad propia es porque ha perdido los pasos con los que generarla. La nueva era es tener cada vez más poder. Y si no se aprende a generar una realidad propia, ese poder entonces será fagocitado para lo mismo que es en la actualidad usado todo poder. Para esta destrucción del hombre contra el hombre y del hombre contra el planeta. El paradigma científico hace 3 siglos que está imperando. Ningún otro paradigma en 3 siglos estuvo a punto de destruir al planeta. Este sí. Lo cual muestra, es muy buena la ciencia, pero otra cosa es tomarla como paradigma. Es muy buena la política para quien le interesa, pero otra cosa es tomarla como paradigma. Lo mismo con la economía y lo mismo con la religión. Cuando estas profecías anticipaban que la economía iba a tener un colapso mundial y yo iba por el mundo diciéndolo, en el primer mundo me decían que eso era porque yo soy del tercer mundo, nací en Argentina y estoy acostumbrado a las crisis. Cuando después explotó la burbuja financiera del 2008, se evidenció que no podemos mantener como paradigma algo que continuamente
muestra que no tiene capacidad de generar la realidad que nos está contando que genera. Si tuviéramos que decirlo todo en una frase, la nueva era es la gran posibilidad de que cada uno de nosotros generemos nuestra propia economía, nuestra propia religión, nuestra propia ciencia y nuestra propia política, sin necesidad de depender de políticos, de economistas, de lo que la ciencia logra o no logra, o de lo que los religiosos nos dicen que es posible o no. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es lo que nos dice en qué consiste la realidad. Y si algo externo nos dice en qué consiste la realidad, estamos en la era vieja, en la que todavía es la era actual. Se necesita, para aprender a generar una realidad propia, seguir los mismos pasos que están codificados en todas las Biblias, en todas las Biblias de todas las culturas. Y esos 11 pasos, esos pasos que son 11, son los que hemos trabajado desde hace 30 años. Nueva era es un hombre generando realidad propia con un poder creciente cada hora. Por lo tanto, si vamos a usar ese poder para lo que hoy lo estamos utilizando, es como darle a un mono malo, en vez de una pistola, a una ametralladora, para que tenga más poder de seguir destruyendo. Si le dijéramos al hombre, desde el 22 de diciembre del 2012 en adelante vas a ser cada vez más poderoso para generar lo que quieras, el hombre entra en una incertidumbre histórica, porque el hombre ha descubierto, a lo largo de los paradigmas actuales, que no sabe generar realidad propia. Si generaste enfermedades, desde el 22 de diciembre del 2012 vas a generar más enfermedades. Si has generado pobreza, vas a generar más pobreza. Si has generado violencia, si has generado soledad, lo que hayas generado va a tener más poder para ser generado. Pero la línea profética positiva también dice que si aprendes a generar la realidad que quieres, entonces tendrás más poder para generar esa realidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando alguien quiere generar una realidad, termina generando cosas muy distintas. Acá abarco la otra cuestión. ¿Y en qué se beneficia quien aprende esto? Quien aprende el camino de la magia, quien aprende el camino de la iniciación, aprende los pasos con los cuales se genera cualquier cuestión en el universo, incluido el universo mismo. Por lo tanto, generar la realidad que queremos ya no depende de cuestiones externas, porque cada uno de los pasos nos enseñan cuál es la cuerda oculta que tenemos que tocar para generar esa realidad, con un poder cada vez más creciente, tanto que hoy día tiene cautivada la física cuántica, que llegó a la misma conclusión. ¿Cuál? El universo se mueve en 11 dimensiones. Esas 11 dimensiones son nuestros pasos de magia. Y cada una de esas dimensiones tiene una lógica particular y entre sí se conectan. Eso es precisamente el camino de la nueva era. El águila, cuando empezamos a hablar de lo que hablamos, la canción. De esto se trata: aprender a generar exactamente lo que se quiere generar. Para esto, las señales que se van produciendo en el universo son las que nos hacen de faro, de guía. Y las casualidades que se producen son parte de esas señales. Esto que ocurrió es una de las tantas muestras. El evento de Barcelona de fin de 2011 es uno de los tantos eventos en los que estamos tratando de contarle a la humanidad a tiempo lo que, según todas las profecías, la humanidad tiene que saber. Ya viene sucediendo, y también en Barcelona, y agradezco enormemente las puertas que en Europa se han abierto, en Italia, en Bilbao, en Barcelona, en lugares específicos en los que parecía imposible que desde el tercer mundo se pueda llegar a hablar de estos temas. Ya venimos hace 7 años enseñando en estos lugares, por lo tanto, no es algo a demostrar que hay que ver en qué consiste o si funcionará o no. Si hace 7 años estamos cada vez dando enseñanzas en niveles más elevados, llegando a lo que ahora Lighthouse está proponiendo, es porque esto sencillamente funciona comprobable y conmensurablemente. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you.
for only you. Only you can to make all this change in me. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream.